¿Me permite la doctora? Bueno, siempre es buen día para iniciar un proyecto personal fantástico como este, un reto. Y además tenemos con nosotros a la doctora María Ferrer. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Gracias por venir porque nos apetece mucho escucharte. Por supuesto. Porque vas a acompañar a tres mujeres en un proyecto personal, una andadura que nos va a enseñar y nos va a dar lecciones de cómo adelgazar con salud y comiendo bien. María Pintos, ¿dónde estás? Soy yo. Hola, María. Hola. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Ahora vamos a hablar contigo. También tenemos a Carmen Salguero. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Bienvenida. Gracias. Y también Alison Sweetgarden, ¿verdad? Sí. Hola, bienvenida, ¿qué tal? Tú también. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues a las tres os une un tema común y es que, como otras miles de personas, acabáis de empezar una dieta. Una dieta, serio, importante. Cada semana una de vosotras va a venir a este plató que durante este ratito se va a convertir en una consulta donde os vamos a hacer el seguimiento médico. Durante las próximas semanas vamos a tener los ojos y los oídos puestos en las recomendaciones de la doctora en que consigáis vuestro objetivo. Recordar siempre, estamos haciendo un llamamiento y confirmando y asegurando que una dieta tiene que estar seguida por un doctor, que tiene que ser para mejorar en salud y porque tiene que ser dirigida por el doctor y comiendo sano. ¿Verdad, María? Siempre comiendo. Una dieta no tiene por qué indicar dejar de comer. Tiene que ser saludable, tiene que ser individualizada y sobre todo con seguimiento médico. El seguimiento es fundamental. Fundamental. Lo vemos y ahora nos vais contando vuestra experiencia y vuestras ilusiones en este caso. Ahí está. Empecé a engordar hace 6 años con la menopausia y con la buena idea que hace 3 meses he dejado de fumar, por lo cual he añadido más kilos. Entonces he dicho que hasta aquí porque no quiero ganar más y quiero perder ahora todo el peso que tengo que perder. Es una dieta personalizada. Usted tiene pues, ciertos problemas en la salud con los cuales vamos a tener en cuenta. Hay unos alimentos que van a estar prohibidos, unos alimentos que no puede tomar y otros que sí puede tomar. La cantidad de los alimentos no van a tener que pesarse. Vamos a empezar realizando 5 comidas al día. ¿Qué te gusta desayunar? Pues café con leche, pan, mantequilla y mermelada. Vamos a hacer una dieta en la cual vamos a incluir esos alimentos. Sí, ¿de acuerdo? No lo puedo creer. Uy, qué alegría, ¿verdad? La unidad donde tienes que hacer una espera entre ese desayuno y la segunda comida del día. Muchas gracias, doctora. Nos vemos. De nada, nos vemos. Antes corría automáticamente porque era una persona muy deportista. Ahora mis hijos se escapan y yo tardo mucho más en llegar a recogerlos. Entonces es fundamental, sí. El peso a mí me influye bastante y es un inconveniente en mi vida habitual. Tenía una 38 y tengo una 46 y estaría muy cómoda en una 40-42. 100% a por todas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Carmen, vengo a pesarte. Nos vamos a subir en la báscula. Vamos a confeccionar pues, distintas comidas para que las puedas también adaptar a tu casa, a tu familia. Yo, por ejemplo, que tengo eventos en mi trabajo y demás, ¿podré compaginarlo con la dieta de alguna forma? El día del evento seguramente pues tendrás una comida libre, o bien a mediodía o bien por la noche. El resto del día introduciremos alimentos como pueden ser la fruta u otros similares. Siempre he sido rellenita, entonces he probado un montón de dietas milagro que luego el efecto rebote ha sido impresionante y he pillado muchísimos más kilos. Sería como un sueño, ¿no? Poder ir a cualquier tienda y poder ponerte los vaqueros que te gustan. Como hábitos alimenticios, ¿comes en casa, comes fuera? Como todos los días fuera, desayuno en casa rápido, como fuera del trabajo y luego ceno rápido en casa un picoteo. Te voy a permitir un pequeño capricho. Me has dicho antes en la entrevista que te gustaban los helados. En esta dieta vamos a indicarte en la cena que te tomes un helado. Solo te puedes tomar el helado.
y dentro de un mes quiero que me hayas perdido 7 u 8, la mitad. Bueno, esta ha sido la presentación de nuestras tres protagonistas junto a la doctora Ferrer. Quiero que me expliques caso a caso y una a una, ¿de acuerdo? Muy Comenzamos bien. Con Marí, que era a la que le permitías un desayuno fantástico. ¿Sí? Y cuéntanos un poco cuál es su caso, cómo has personalizado esa dieta. A Marí se le indicaba pues un desayuno con una tostada, ¿sí?, con mantequilla y mermelada, que es una cosa que a ella le encanta. Y bueno, pues se ha individualizado la dieta, se ha personalizado, puesto que ella ha alcanzado la menopausia y por lo tanto pues tiene cambios hormonales. Y el cuerpo cambia también, totalmente, ¿verdad? Totalmente cambia. Cambia el cuerpo, cambia por dentro, cambia los órganos, cambia incluso la distribución de la grasa, se lentece, se ralentiza muchísimo el metabolismo. Entonces hay que actuar con una dieta pues totalmente sincronizada, una dieta seguida. Animarla también, porque el ánimo, porque el ánimo, el ánimo la es parte muy importante. Anímica, el ánimo y la menopausia también está pues enlentecido, o sea, la persona se encuentra muchas veces apática, sin gana de seguir la dieta, es y es importante desde el punto de vista médico. Mari, ¿cómo acudes tú a la consulta de la doctora? Pues ¿con mira, qué ánimos y con qué ilusión? No, primero yo con mucha ilusión, porque aparte de la menopausia he dejado de fumar en julio. Ah. Entonces eso ha sido mi... Claro, se han juntado muchos factores. Sí, he dejado pasar las vacaciones, porque digo, las vacaciones son las vacaciones. Entonces he dejado de pasar las vacaciones y luego digo, bueno, si veo que engordo, porque claro, compensas con la comida, dejas el tabaco y compensas con chicles, con caramelos, con... Entonces no quiero acumular y dije, ha llegado el momento. Y cuando te marcas un objetivo, sí, ¿se lo cuentas a alguien o dices, voy a hacerlo un poco por mi cuenta, que nadie me vaya controlando, o, no, o se lo dices a la gente para que te sigan? No, yo lo digo a la gente, porque el hecho de no decirlo... ¡buah! Te provoca unas licencias, te permite... Efectivamente. Una... Sí. Entonces, el hecho de decirlo es un compromiso, primero, conmigo mismo, que es muy importante, pero también con la gente que me rodea. Muy y bien. Con mi doctora, por supuesto. Hombre, siempre estamos insistiendo, tiene que ser, sí, un seguimiento con un doctor o una doctora que te asesoren, te digan lo que puedes, lo que debes, y siempre con unos controles. Carmen, en tu caso, también muy importante, en un momento de problemas tiroidales, me has dicho, ¿verdad? Tiroides. Sí. De tiroides, como de tiroides, se conoce. A mí me han quitado la tiroides, yo tengo una tiroidectomía hecha. Ajá. Siempre he tenido problemas de tiroides, entonces, bueno... Hace años era profesora de gimnasia. Sí, ahí nos conocimos. Y bueno, pues después de dejar el deporte y demás, tuve los niños. Entonces ya agarré los kilos con el primer hijo, me quité bastantes kilos, pero con el segundo, que también los cogí, pensando que me los iba a quitar, pues aún los llevo puestos. ¿Y tu objetivo cuál es? Mira, mi objetivo fundamental son ellos. Mira, también, ahí está la, ¿sabes?, dieta, ahí, sí, la estamos viendo. Sí, yo no tengo la tostada de Marí. No, eso soy yo. No la has puesto tostada, o sea, que esta no es la de Carmen. No, esa es la mía. No, yo no tengo la tostada. Ahí no, bueno, pones la mía tostada, también está ahí, bien, no tiene tostada. A ver, tú qué tienes de desayuno. Está bien, está bien, vamos a ponerlo. A yo ver. Tengo huevillos alguna vez, algún día. Huevos. A ver, mira, aquí está, día, ahora la vemos, que la tenemos más cerquita. Sí, mi dieta esta semana, porque sé que va cambiando, dependiendo de las semanas, el doctor te va incorporando y quitando diferentes alimentos, ¿no? Para no llevar a confusiones. O sea que esta semana, por ejemplo, puedo tomar en la mañana mi café con algún embutido y demás, entonces es bastante llevadero. Y pues, el fin de semana, por ejemplo, podía tomar carne, pollo, pescado, hemos hecho una barbacoa. O sea que ¿y cómo puede... se lo planteas a tu pareja, por ejemplo? Pues mira, para Joaquín, que es súper deportista, está encantado. Está encantadísimo porque a mí él me conoció muy delgadita, me conoció haciendo ejercicio, me conoció monísima. Pues mira, y ahora está muy, muy motivado. Y bueno, yo estoy en unas manos estupendas, sí, apoyándome con todo, ¿eh? Dieta, inspira, tratamientos, chuchu. Porque es una doctora buena. Vamos a recuperar el menú, dijo, en la dieta, sí, el menú, claro, en alguna forma, de Marí, donde aparecen esas tostadas, sí, con mantequilla y mermelada, que a ti te hace mucha ilusión, te quiere motivar ella también, quiero que no, sí, quiere que no te pongas más triste y animarte con un premio o con algo también que es sano, ¿verdad? Exacto. Sí, y sobre todo porque sabe que mi comida principal es el desayuno. El desayuno. Y el resto no me importa, pero el desayuno para mí es primordial. Sí. Es muy importante, sí, contar con pues, la enfermedad de cada paciente, en este caso, claro, contar también con lo que le gusta a cada paciente. Sí. No puedes cambiar de la noche a la mañana, no puedes en una semana indicarle o lo que es una dieta, que es el seguimiento de 3 o 4 o 5 o 1 o 2 meses, dependiendo, no puedes castigar al paciente siempre, tienes que incentivarle. Oye, María, ¿y esto que se dice de que eso que se adelgaza rápido después se recupera rápido, sí, que hay que ir paulatinamente y con mucho
autocuidado, ¿es verdad? Es verdad. Para la realización de las dietas correctamente hay dos fases, una la pérdida de peso y otra el mantenimiento. Claro. Entonces es muy importante tanto una fase como otra. Cuando se pierde peso muy rápido, se quitan alimentos, se restringe mucho la alimentación. Muy agresivo el cambio. Claro, el cambio, entonces el metabolismo choca, el metabolismo se descompensa y entonces al final acaba bajando. ¿Qué pasa? Pues que hay una sobrecarga posterior, que es lo que se conoce como, bien, bueno, después de dejar la dieta he subido mucho de peso. Claro. ¿Y cómo es esto? ¿Para qué he trabajado tanto? Ese es el caso de Alison que me mira y dice, es mi caso. Es una cosa muy importante, la doctora no lo ha dicho, pero en Istimed hay médicos y psiquiatras. Entonces ellos te apoyan psicológicamente, que es muy importante para el continuar. El coaching ahí, el apoyo. El coaching fundamental. A ver, Alison, cuéntanos tu caso. Yo tengo el caso de que, como siempre fuera, trabajo todo el día y siempre voy al restaurante rápido, la comida rápida, al picoteo. Y entonces cuando me veo con estos kilos de más, ¿qué he hecho? He acudido siempre a dietas de sirope, de no comer, del sugus, o sea, de pasar hambre, adelgazo, pero luego me pasa el efecto contrario, el efecto rebote, claro, que engordo mucho más y mucho más rápido. Mira, ahí está tu dieta, Ali. Sí. Desayuno, té y lacón. El lacón, sí. Lacón. No, pero lo mejor de todo es mi cena, mi caprichito de la cena. Que es el helado. El helado, mira qué premio, Alison. Sí, sí, me cuido todo el día, no pico entre horas. Si como lo de media mañana y lo de media tarde es justo lo que me manda la doctora, pero por la noche llego a casa después de trabajar y me doy mi caprichito de mi helado. Bueno. Es muy importante en ese tipo de dietas, tanto la que se le ha indicado a Alison, a Magui o a Carmen, hacer una diferenciación entre comidas. Tanto es importante comer 5 veces al día, como las que indiquemos cada médico, como hacer una separación entre esas comidas. Y lo has insistido en el vídeo también. Claro, sí. Entonces ese es el pequeño secreto que lleva al éxito de la pérdida de peso. O sea, llama mucho la atención decir, bueno, ¿cómo puedes indicar una tostada con mantequilla como mermelada o un helado? Bueno, igual son los carbohidratos que le dan energía para toda la mañana. Exactamente. Claro. Se pone a una hora decisiva, a una hora que el paciente pues gasta esas calorías, bien, como bien has indicado. Lo importante es descansar. Y luego se contrasta con otros alimentos que son un poco más ligeros para adecuar a la dieta. Os doy las gracias por contarnos vuestro testimonio, vuestra ilusión, vuestro proyecto, doctora. Gracias. Vamos a seguir de cerca a estas chicas y vamos a animaros a todos desde casa que os cuidéis y que hagáis mucho deporte, comer sano, esas cosas que decimos siempre. Pensando, ¿eh? Os vamos a seguir de cerca y si nos permitís conoceros cada semana, cada una de vosotras, ver los procesos y la evolución. Perfecto. Y compartir con vosotras ilusión de estar pues un poquito mejor en cuanto a peso. Claro que sí. Bueno, pues muchos rostros conocidos también han hecho dietas y algunas de ellas con mucho éxito.